Hola a todos, hoy os traigo un unboxing, es de la caja literaria de Café y Letras. Creo que esta que me ha llegado es la clásica, porque yo estoy suscrita a dos y creo que es la clásica. Y bueno, voy a abrirla, bueno, viene así siempre envuelta. Y ahora veremos si es la clásica o es la juvenil. Ya sabéis que yo esto de abrir paquetes se me da bastante fatal. Y bueno, por eso me he traído las tijeras, para ayudarme un poco la tarea. Aunque siga siendo un poco torpe para ello, pero vamos a ver si soy. A ver, aquí lo tenemos. Viene así, de Merry Christmas, Happy New Year de Café y Letras. Y bueno, como siempre, voy a ver si abro esto y os lo enseño. Aquí veis un gato pasando por aquí encima. A ver si pasa. Y bueno, vamos a ver si la logro abrir. Y os lo puedo enseñar. Que lo veáis vosotros antes que yo. Ahí está todo el contenido. Ahora vamos a ver. Ah, no, pues este no es la caja clásica. Es la caja juvenil. Porque vienen dos libros. Y una novedad editorial, así que es la juvenil. Vamos a verlo, voy a ir sacando. Viene así esto. A ver. Viene, creo que es un boli, sí, es un boli. Con este muñequito aquí. Que creo que se le puede quitar, sí, se le podría quitar. Es un boli. Creo que es cositas japonesas. Viene este... Uy, varios marcadores. Por una parte esta. Aquí tenemos este otro. Y tendríamos este. Luego tenemos más cositas frikis. Esta pegatina. Y tenemos un montón de pegatinas y cosas así para scrapbooking. Para la agenda, también tenemos este, y tendríamos esta postal, The Stories Never End. Bueno, por una parte todas estas cositas, a ver qué voy a ir quitando. Luego tendríamos la taza, que viene siempre, a ver cuál viene esta vez. Sí, la soy a abrir, que yo para estas cosas no se me da nada bien. A ver si soy. Acabamos antes rompiendo. A ver. Viene así muy bien envueltita, como siempre. Y a ver qué taza es. A ver que le quite. Y es de Navidad. I wish you a Merry Christmas. Muy navideña. Y bueno, creo que ya son los libros. Uy, vienen tres en vez de dos. A ver, vamos a empezar por este, que dice que este viene con mensaje. Se me están cayendo todas las birlas esas. Que dice, queremos ayudarte con tus regalos de Navidad para los demás, familia, amigos. Y esta es la mejor manera que hemos encontrado. Dale un libro a un niño y cambiarás el mundo. Y en cierta manera, el universo. Es un mensaje de Neil deGrasse Tyson. A ver qué libro es. Me habían avisado que iban a mandar un regalo que no era para nosotros. Pero a ver cuál es. Es Intrusos, de Elías Meanadiar. Que es un libro... infantil, juvenil con ilustraciones. Y bueno, este dicen que es para regalar, así que a ver a quién se lo regalo. Luego voy a seguir con el libro que no es novedad editorial. A ver qué libro manda. La novedad editorial lo dejo para lo último. A ver qué libro es. Y bueno, tenemos, me encanta, El diario secreto de Ana Bolena, de Robin Maxwell.
No sé de qué es, pero a mí la historia de Ana Bolena siempre me ha intrigado bastante, con lo cual han acertado bastante los de Café y Letras, así que con ganas de leerlo. Y luego, bueno, tenemos la novedad editorial, que a ver qué novedad nos sacan este mes. Uy, este lo había visto y tenía ganas de leerlo. Que es el libro 8 de Rebecca Stones. Que dice, he leído tantas veces que el amor no duele, pero he sufrido tantas veces por amor. Y bueno, dice, hay dos cosas que son inalterables. Su pasado, mis reglas. Uno, el tiempo máximo del que dispongo para hacer feliz a una persona son 8 semanas. Dos, si no lo consigo y considero que podría llegar a hacerlo, tengo un tiempo extra de 8 días. Tres, transcurrido el tiempo, desaparezco por completo de la vida del paciente. Su felicidad en ningún momento puede depender de mí. Sí que está genial, además esto está como en relieve. Y bueno, estas son todas las cositas de la caja literaria juvenil de Café y Letras. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar.